Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. De acuerdo a la OMS, el coronavirus COVID-19 ha matado por lo menos 4.000 personas, principalmente en China. Italia de plano se declaró en cuarentena. En España los partidos de fútbol se realizan a puerta cerrada. Acá más cerquita, en Estados Unidos, hay 472 enfermos y presencia de contagios en al menos 39 de los 50 estados. Al coronavirus se le atribuyen pérdidas económicas descomunales y el desplome de las bolsas por la caída en los precios del petróleo. Yo no sé usted, pero aquí yo veo en la calle y en los lugares de trabajo que la gente se sigue saludando de beso como si nada y haciendo su vida normal. En el metro se ven pocos tapabocas y mucha gente que estornuda. Son 7 nada más los casos confirmados en nuestro país, pero ya nos está afectando de alguna manera. ¿Qué será? ¿En serio creemos que este virus es un cuento chino y que todas las tragedias que se difunden son parte de una conspiración de la oligarquía para el nuevo orden mundial? ¿O será que lo estamos tomando muy a la ligera y estamos pecando de irresponsables? Opina.